Amigos agricultores, a todos los seguidores de Actores Productivos, muy buenas tardes. Alex, Miguel Valdivia, nos recibe esta señal que se irradia hasta nuestra hermana República del Perú. Él está cerquita al limítrofe con Chile, ¿no? En el fundo Pampatá. Es como un valle encerrado entre montañas y él pertenece a una empresa que se llama Semillas Camaná. Qué gusto, Alex, saludarte. Antes de hablar de esa experiencia, una de las primeras que se da en Perú en siembras de arroz con el uso del dron, coméntanos cuál es la situación de los productores arroceros en tu país, en esa parte sur de Perú. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches con todos los hermanos arroceros y agricultores en general del hermano país de Ecuador. Efectivamente, quien les habla es el administrador de la empresa de semillas de arroz certificadas, Semillas Camaná, Fundo Pampatá. Nosotros estamos ubicados a 836 kilómetros al sur de Lima, en la región Arequipa. Comprende cuatro valles arroceros, los únicos valles arroceros del sur del Perú, que son el Valle de Ocoña, Valle de Camaná, Valle de Quilca y Valle de Tambo. Pero invitación de los seguidores, son valles como los que conocemos al norte del Perú, Piura, o Lambayeque, o es una situación totalmente distinta porque el país de ustedes es tan grande. Sí, hay ciertas diferencias. El clima acá es un poquito más frígido. Sembramos el arroz para la temporada de verano, donde tenemos mejores temperaturas. Los valles son encañonados, son valles profundos, donde inclusive en algunos de los valles los cerros están juntos hasta el mar prácticamente. Está uno frente al otro, ¿no? El valle va encañonado hasta que el río desemboca en el mar. Es diferente al norte. Tenemos con más horas luz, tenemos mayor radiación solar, por lo tanto también contamos con uno de los rendimientos por hectárea más altos del mundo en producción de arroz. Claro que sí, tú hablas en... Bueno, ustedes tienen también dos cosechas allá al año. Tengo entendido que la pequeña, más o menos los promedios son de 8 toneladas, 9 toneladas, y ya la grande, o es al contrario, 11 toneladas por hectárea. No, acá en el año se siembra una vez el arroz, se siembra más o menos en la época de primavera. Y acabando el verano es cuando, e inicios de otoño es cuando se cosecha el arroz. Después de esa campaña, viene la campaña con un clima ya más frígido, donde se siembra cultivos como la cebolla, el frejol canario conejo, el ajo, zapallo y otros cultivos de pan llevar. Es común allá, lo que estamos mirando, la cosechadora no va directo al camión, no descarga, sino ustedes lo colocan en unos sacos de, me imagino, 200 kilos o más. ¿Alcanzas a ver lo que estoy mostrando? Correcto. Bueno, esto es un poquito común en el norte o en la selva del Perú. En el sur se acostumbra a que la máquina cosechadora directamente deposite el arroz en los camiones para posteriormente llevarlo a los molinos. Háblanos del mercado, de los precios, ¿cómo están?
Los valles arroceros del sur del Perú prácticamente abastecen de arroz a las principales ciudades del sur, como son Arequipa, Puno, Juliaca, Cusco, Tacna, Ilo, Ica. A veces va un poco de arroz super extra a Lima. Ese es nuestro mercado natural. En cuanto a los precios, en estos momentos está el precio del arroz de 50 kilogramos el saco, arroz selectado, entre 135 soles y 140 soles en los molinos de Camaná, y las zonas productoras de la región Arequipa. Bueno, esta es una descripción, es un semillero o es una siembra ya hecha con el dron. Este es acá le decimos malque, malqueras de Malque. arroz, malque, sí. Entonces, acá se hace la siembra a mano para que posteriormente las plántulas salen a los campos a ser ya trasplantados, ¿no? Creo que en Ecuador y en el norte le dicen semilleros. Un material que ustedes. No me dijiste precios, te corté, hombre. Está en promedio el arroz por allá. Está entre 135 soles y 140 soles el saco de 50 kilogramos de arroz selectado, que se haya pasado por una selectora a color. No, claro, este, si no me equivoco, este es un campo de Chiclayo con la nueva variedad Capote. Ah, okay, sí, señor. Discúlpame. No, ¿Ustedes no te también preocupes. desarrollan esa variedad en su empresa? La nueva variedad INEA 515 Capoteña fue obtenida por el INEA Perú. Nosotros por primera vez la trajimos al sur del Perú. Hicimos las pruebas y vimos que tiene muy, muy buenos resultados en producción, tiene bastante tolerancia a las enfermedades y bueno, es la variedad que hasta el momento tiene mayor rendimiento acá en el sur, ¿no? Ya, al hablar de rendimiento que no baja de 9 toneladas. Acá en el sur del Perú las producciones promedio son entre 12 a 15 toneladas por hectárea. Ya, y hablamos de costos por hectárea. Estamos hablando digamos, en dólares. 4.000, entre 3.000 y $4.000 por hectárea. Los precios allá, el rubro más fuerte sigue por el hecho de la guerra con Ucrania y Rusia, fertilizantes, ¿o por qué se les ha disparado tanto? Efectivamente, a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, los precios de los fertilizantes se han multiplicado. Para darles un ejemplo, antes de la guerra, la bolsa de urea estaba entre 60 y 70 soles Sí. y llegó a costar hasta 250 soles. Entonces hubo una gran diferencia. En el fosfato diamónico también lo mismo sucedió. Los fertilizantes en base a potasio, lo mismo. La mano de obra también. Encareció y bueno, todo esto hizo que la producción del arroz suba considerablemente, ¿no? La inversión. A lo que vinimos como tema principal, la primera siembra de arroz con dron en el Perú. Háblanos de esta experiencia, Alex. Así es, Juan Carlos, conversando con el ingeniero Miguel Valdivia, que es mi padre, digamos, vimos la necesidad de mejorar la técnica de la siembra de arroz en siembra directa, ya que acá casi el 90% en el sur del Perú se hace mediante trasplante manual y un poco mecanizado. Pero justamente al ver que los costos estaban en subida y de verdad que ya se volvió un problema, vimos algunas maneras de bajar los costos de producción. Una de ellas era hacer la siembra directa
Acá se hace la siembra directa en el sur, generalmente a mano, y lo tapan con un tractor, con gancho y con riel, una especie de puntas, pero tiene serios problemas ya que el arroz sale muy disparejo, demora hasta un mes o 40 días en poder todas las semillas salir afuera, germinar, y para ese entonces ya les ha ganado las malezas. Entonces, una manera es de buscar hacer una siembra de arroz pregerminado, donde ya la semilla está germinada, tirarla en lodo o en agua. Y bueno, ahí venía el otro reto, ¿no? Y cómo podemos mejorar la distribución de la semilla. Y muchas veces cuando lo hacemos a mano, inclusive en la fertilización, cuando lo hacen a mano, a veces en algunos lugares le echan más abono o más semilla y en otros menos. Es una distribución desuniforme. Entonces ahí estaba el reto. Alex, Sí, bueno, Juan Carlos. ¿qué cantidad de semilla utilizaron en la siembra por hectárea? ¿Cuántas libras? Bueno, nosotros manejamos en kilogramos, A Juan ver, Carlos. sí. Nosotros sobre los 60 kilogramos por hectárea. 120 60. libras, un poquito más, ¿ya? Que es Sí. bastante bajo, ¿no? Porque hablamos del boleo, entonces. ¿Con el dron utilizaron la misma cantidad de semillas? Un poco menos, Un poco bueno, menos. mucho menos, porque tenemos la ventaja de que el dron tiene unos software que miden el terreno, entonces mapea el terreno por metro cuadrado todo y te distribuye la misma cantidad de semillas metro por metro, desde el primer metro hasta el último metro. Entonces la distribución es casi perfecta. Entonces eso hace que uses menos semilla y que también uses menos fertilizantes. Entonces, bajamos los costos y no solo bajar los costos, sino que también mejoramos desde el punto de vista de que al tener una mejor distribución en el espacio de la planta, podemos captar mejor la luz solar, tiene más ventilación, al haber menos plantas, aprovechan mejor la toma de los fertilizantes. Por lo tanto, todo esto se ve reflejado en una mayor producción y mejor calidad de la cosecha del arroz. Para no fallar, ¿cuáles son las reglas de oro al hacer una siembra con drone? Como cualquier siembra, empecemos con nivelación del suelo. Definitivamente, acá en el sur, prácticamente el 90% de agricultores nivelan con láser. Es fundamental, es básico, importantísimo. Eso hace que usemos menos agua también. Después le hacemos una preparación, antes de la nivelación láser, le hacemos una preparación, un mullido del suelo, que esté bien mullido, que esté suelto. Luego le ponemos el láser y de ahí el agricultor escoge si hace un trasplante manual. Mecanizado, una siembra directa con semilla al boleo, con gente, o lo que ya estamos nosotros ingresando, esta nueva técnica, que es una siembra con dron, donde tiene un ahorro en semilla y también en los fertilizantes, ¿no? Por la eficiencia que nos da esta nueva tecnología. ¿Cubres una hectárea o siembras una hectárea en qué tiempo? Este campo lo hicimos en unos 20 minutos, 20 minutos más o menos, fue cubrir este campo. Estamos hablando entre 20 minutos a 35 minutos para una hectárea, mucho depende el viento, la hora. Lo ideal es hacerlo entre las primeras horas del día, que no hay mucho viento. Si lo hacemos después, no va a estar tan uniforme y el dron se va a demorar un poquito más porque va a tener que hacer fuerza contra el viento. Entonces, eso también hace que consuma más batería y se demore un poquito más. Pero más o menos esos son los tiempos, en promedio para la siembra de una hectárea. La operación del dron, el pilotaje, como dicen, tiene que ir el dron más despacio, bajo diferentes condiciones de manejo, versus a una aplicación de algún familiar. Sí, efectivamente, el dron tiene que ir más despacio, Ah. ya que lleva más carga, o sea, no se puede comparar con una fumigación, ¿no? Donde el dron va a mayor velocidad,
con poca agua y abarca más. Acá no, acá el dron tiene que ir más despacio y abarca menos área, consume un poco más de batería. Entonces, ese es el tema a vencer, ¿no? Porque ahí hay un reto. Entonces, los drones que son un poco chicos no tienen la eficiencia para este tipo de trabajo. Entonces, se busca drones de mayor tamaño y inclusive ahora de más tecnología. Drones que se han especializado para trabajar con granos secos o con semillas, ¿no? Y es a eso a lo que se va. Ale, la condición de la semilla, húmeda, pullada, ¿cómo tiene que estar lista para colocarse en el tanque? No sé cómo decirle, del dron. Sí, bueno, uno puede distribuir la semilla seca, no hay ningún problema. En este caso, nosotros hemos buscado la semilla pregerminada para ganar tiempo, ¿no? Para tener una planta, para poder tener el campo listo en el menor tiempo posible. Entonces, esa semilla pregerminada la oreamos, o sea, le bajamos un poco la humedad para que no tenga problema con el dron y la pueda rociar sin problema y no se apelmace, ¿no? Entonces, hay que orearlo un poquito, hay que bajarle la humedad, tiene un punto también, ¿no? Hay que encontrarle ese punto, también es importante. No, y que al estar más húmeda o húmeda, pesa y el viento no la esparce, peor. Sí, es más que todo en la hora del día, eso es fundamental. Y cae Sí, al suelo mucho mejor, entonces se pega mejor al suelo, ¿no? El suelo tiene que efectivamente. estar húmedo, ¿no? Como cualquier estado de siembra de arroz, ¿no? Sí, Gelatinoso. sí, efectivamente. O sea, hay dos maneras, ¿no? El suelo puede estar con una pequeña lámina de agua o puede estar en lodo. Cualquiera de las dos formas. A veces uno para protegerse de las aves lo tira en una pequeña lámina de agua o de repente si no tenemos el problema de las aves o el sol no está tan fuerte, lo podemos tirar directamente en el lodo con la ventaja de que penetre un poco el suelo y pegue más rápido, ¿no? Entonces, cada forma tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso depende mucho del sitio. Es un mundo, ¿no? Porque hay que ver, cada sitio tiene sus propios problemas y su propia solución. Entonces, hay que darle por ahí, ¿no? Pero más o menos son esos los dos caminos, ¿no? En el suelo, una lámina delgada de agua o en lodo, ¿no? 20 minutos versus si lo hicieras manualmente y el costo, la diferencia. En las pruebas que hemos hecho con los drones pequeños, el costo es prácticamente un poco más mayor al de la mano de Sí. obra. Sí, es porque entra mucha batería. O ¿No sea, quiere la decirme hora. valores o puede decirme valores, por favor? Ah, ya, correcto. Bueno, más o menos el costo estábamos calculando en 150 soles para una hectárea. Con el dron pequeño, 150 soles. Ya. Y con una persona estamos hablando de más o menos 100 soles, 100 soles para una hectárea. Entonces, no vimos mucho por ese lado la ventaja, pero al salir los nuevos drones de mayor eficiencia, que son más grandes, que tienen más capacidad, sí, se hizo un estudio y se ve que ahí sí se puede bajar el costo a más o menos unos 40 a 50 soles por hectárea, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande entre los drones. De eso depende el éxito también para hacer el trabajo con granulados. Bueno, para quienes quieren hacer el cambio, multiplicamos por 0,27 y nos da el valor en dólares. Tú decías que se hace una operación mucho más rápida, es decir, que se traduce en menos días en periodo vegetativo del cultivo. No, me refiero al trabajo en sí. Ah, bueno, solo trabajo. El cultivo como tal, igual. 120 días, o ustedes qué periodo vegetativo tienen, o Claro, acá 160. es un poquito más largo, entre 150 a 160 días, pero por ejemplo, cuando se hace la siembra con semilla seca y acá lo tapan con gancho y riel con el tractor.
Ese cultivo demora más tiempo en instalarse, en germinar. Entonces, esos 30 días o 40 días que el agricultor está preocupado acá, que se le viene las malezas y tiene que estar echando herbicida y piensa, de repente sale, de repente no sale, porque la semilla la entierra a diferentes profundidades, entonces sale en diferentes tiempos. Entonces, todo eso lo eliminamos con el dron, con la semilla pregerminada, porque la semilla cae arriba del suelo. Entonces, y ya está germinada, ya está brotada. Entonces, esos 30 días o 40 días lo estamos reduciendo pues a 15 días más o menos y ya tenemos un campo homogéneo y además cuando le ponemos más días de agua, estamos controlando mejor las malezas, ¿no? Entonces, además que está disolviendo los fertilizantes por más tiempo y eso hace que las plantas más rápido empiecen a tomar estos fertilizantes, ¿no? Alex, el promedio de tenencia de tierra por allá, cultivos, un agricultor promedio tiene 10 hectáreas, 5 hectáreas, 1 hectárea. Bueno, acá prácticamente lo que domina es el minifundio, ¿no? Son Ah. terrenos muy pequeños de 2 hectáreas, 1 hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas ya es considerado un terreno de regular tamaño. Sí, así es por acá. Y en el norte los terrenos, los fundos son más grandes, estamos hablando de 5, 15, 20 hectáreas. De todo el Perú, donde los terrenos son más pequeñitos, es acá, justamente en la zona de Arequipa. Ahí, como le explicaba en un primer momento, los valles son encañonados, pequeños, entonces los ríos están muy profundos, están de repente a 800 o 700 metros de profundidad. Entonces es bien complicado sacar el agua de esas profundidades, a pesar que Ah, tenemos ríos ¿el con buen agua es por caudal. pozo profundo? No, no, sino que los valles, acá en el sur, tienen entre 800 y 700 metros de profundidad, los valles. Arriba son pampas, ¿no? Son pampas extensas. Y sacar el agua de esas profundidades es bien caro, es bien complicado. Por eso es que hay poco terreno en el sur del Perú. Ya. Entonces el costo del agua, me imagino, y el riesgo, ¿no? Sí, no, los ríos acá en verano son caudalosos, Ah, son menos muy mal. caudalosos y tenemos grandes defensas ribereñas para protegernos del río. Pero bueno, acá lo que a veces el gobierno tiene que hacer irrigaciones muy grandes, muy costosas, sacar el agua desde los 5.000 metros de altura más o menos para por gravedad poder irrigar pampas que están a 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces estamos hablando de canalizaciones de repente 100, 150 kilómetros, que es bastante costoso, ¿no? Entonces, por eso es que acá hay bastante demanda por la tierra y hay mucha vocación para la agricultura, pero no hay tierras. Ese es el problema que tenemos acá. Alex, te comento, aquí el uso de semillas certificadas, los arroceros, pues si llegamos a un 30% es mucho en tu zona. Sí, acá más o menos estamos en un 70% del uso de semilla certificada, ha costado muchos años o sea, dar a entender al agricultor que tome conciencia de que si la semilla que va a usar no es certificada, se está tomando un montón de riesgo para su chagra, que no vale la pena Claro. ponerle, tiene riesgo ponerle enfermedades, semilla enferma, arriesgar tu inversión, ponerle grano rojo, entonces no vale la pena, ¿no? Uno se si va a invertir, tiene que ser en algo seguro. ¿El agricultor o la actividad arrocera recibe algún estímulo de parte del Estado? ¿Tiene un crédito preferencial? ¿Maquinaria agrícola barata, sin aranceles? ¿Qué ve protección hay hacia la producción? Sí, bueno, acá existe el Agrobanco, es un banco especializado para la agricultura. Es del gobierno, el gobierno lo administra y sí, hay créditos con intereses súper bajos. Recién desde hace 2 años han empezado a trabajar con intereses súper bajos, pero decir que hay un estímulo aparte de estos créditos, la verdad que yo desconozco, no he visto y además de eso,
los montos que hacen los préstamos a los agricultores son montos realmente muy pequeños, ¿no? Entonces, nosotros vemos que no hay una sintonía entre el Banco Agrario y los agricultores, ¿no? No están, creo, viendo la realidad, realmente las cosas que el agricultor necesita, ¿no? Bien, Alex, Miguel Valdivia, Valdivia, muchas gracias. Actores productivos, ha tenido el gusto de presentarle a ustedes la realidad en este sector arrocero del sur del Perú. Condiciones muy diferentes a las que por frontera conocemos, de la zona de Piura, de las otras, la Mayeque. Bueno, Alex, entonces volveremos a encontrarnos a través de estas señal de actores productivos, ojalá muy pronto y felicitaciones. De todos modos, la primera experiencia muy positiva para decir que va a crecer la siembra de arroz con dron. Sí, nosotros pensamos que va a aumentar esta siembra con el dron y justamente estamos trabajando para eso, para mejorar lo que haya que hacer y para el beneficio de todos los agricultores, porque nosotros como semilleros también queremos, ¿no? Que nuestros clientes, los agricultores, les vaya bien y sean más competitivos. Al final, todos vivimos de esto, ¿no?